El embrujado Hotel Emily Morgan, nacido en una roca de mármol antes de convertirse en uno de los hoteles más lujosos de todo San Antonio, Texas. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces. Se dice, se cuenta que, en comparación con muchos otros hoteles históricos, el Hotel Emily Morgan ha recibido huéspedes desde su gran inauguración en 1984. Desde entonces, la cantidad de elogios que ha recibido Emily Morgan ha sido incontable. En 2015 fue incluido en la Organización de Históricos Hoteles Americanos. Su importancia histórica dentro de San Antonio se observó incluso antes, en 1977, cuando fue reconocida por el Registro Nacional de Lugares Históricos como parte del Distrito Histórico de la Plaza Álamo, donde tuvo que ver, desgraciadamente, el mexicano Santa Ana. La edad es solo un número, mis cuervitos, a pesar de que la estructura del Renacimiento gótico de 13 pisos de altura fue el hogar de Emily Morgan desde mediados de la década de 1980. El edificio en sí ha sido usado para mucho más que eso desde principios de 1920. Miren qué belleza de gárgolas, mis cuervis. Pero fue por varias cosas ocurridas hace más de un siglo y fenómenos subsecuentes lo que le otorgó al elegante Hotel Emily Morgan otro reconocimiento en 2015. USA Today enumeró al Hotel Emily Morgan como el tercer hotel más embrujado del mundo en 2015. Con un pasado tan único, no es sorpresa que Emily Morgan sea considerada como uno de los hoteles más embrujados de todo Texas, según varios informes, incluso algunos proporcionados por el gerente de ventas del hotel. Los pisos más embrujados son el séptimo, noveno y décimo cuarto, además del sótano. Se recomienda reservar su estadía en el séptimo si realmente deseas experimentar alguna actividad fantasmal. Fueron estos pisos particulares lo que alguna vez funcionaron como sala psiquiátrica, sala de cirugía, sala de espera y depósito de cadáveres respectivamente. En Emily Morgan casi todos los informes paranormales involucran fantasmas y espíritus de eras pasadas, cuando el edificio era el edificio médico. Los invitados han informado que ocurren cosas extrañas en estos niveles, particularmente la sensación de sentir que algo frío te roza, incluso cuando el fuerte y persistente aroma del alcohol antiséptico se acumula en tu nariz. En el piso 14, el aroma es más que abrumador. Y el sótano, ni qué decir. Hoy el sótano está completamente cerrado para cualquiera que no sea empleado del hotel, pero incluso para los empleados el sótano no es un lugar divertido. Durante años el sótano se utilizó como morgue y crematorio del centro médico. Los empleados que han tenido que hacer el trabajo en el sótano han experimentado una extraña cantidad de avistamientos extraños. Han visto orbes brillantes flotando en el aire. También han escuchado voces espectrales que no pueden discernir de dónde provienen. Sin embargo, nada de esto se compara con el hedor de carne humana quemada. El número de muertos que fueron embalsamados o que se sometieron a las autopsias en el sótano de Emily Morgan probablemente sea más de 200, y no es sorpresa que muchos de los muertos hayan permanecido en ese lugar. En el sótano el aire se siente bastante pesado y los empleados se apresuran con sus tareas para poder escapar a uno de los niveles superiores. Curiosamente, se ha dicho que cada piso de Emily Morgan tiene su propio olor distinto, pero ninguno tan desagradable como el que emana el sótano. Pero hablemos de su nombre. Cuando se inauguró el Hotel Emily Morgan en 1984 acuñó el nombre de uno de los íconos más recordados de San Antonio, la infame Emily Morgan. Nacida como Emily D. West en 1815 y murió en 1891, Emily era una mujer de color libre que provenía originalmente de New Haven, Connecticut. Como mujer de raza mixta a principios del siglo XIX, era costumbre trabajar como sirvienta por un periodo de un año
a unos pocos años. Emily West no fue diferente y en 1835, cuando Emily tenía 20 años, fue contratada por James Morgan. Ella tomó su apellido, como también era costumbre, y debía completar su tiempo adeudado en Morgan's Point, Texas, como ama de llaves en el hotel de la Asociación de Nueva Washington. Las cosas no salieron según lo planeado y definitivamente no era tan bien como Emily hubiese deseado. El 16 de abril de 1836, solo varios meses después de su acuerdo contractual, Emily y algunos de sus colegas fueron secuestrados por la caballería mexicana. Su hombre a cargo, el propio general Santa Anna, uno de los generales mexicanos más legendarios de la historia. Santa Anna reunió a los secuestradores y los llevó al campamento de ejército mexicano en Buffalo Bayou, donde se encuentra hoy la ciudad de Houston. El general Santa Anna dirigió uno de los mejores ejércitos de su época. Enfrentarse con Sam Houston sería simplemente estallar otra revuelta por parte de Santa Anna. Por otro lado, nadie podría haber predicho cómo se desarrollaría esa cuadratura, conocida como Batalla de San Jacinto. En la mañana en que Houston y sus hombres llegaron a Buffalo Bayou, el general Santa Anna estaba preocupado. Se había enamorado de nuestra Emily Morgan y en la mañana de la batalla la invitó a su tienda para divertirse un rato. Algunos dicen que ella simplemente bailó para el duro general. Algunos dicen que podría haberle deslizado un brebaje drogado, por lo que hizo inútil para la batalla. Mejor aún, otros sugieren que nuestra Emily Morgan era tan hábil, si saben de lo que me refiero, que ayudó a los tejanos a ganar la independencia en cuestión de 18 minutos. ¿Quieren visitar a Emily Morgan en un tour nocturno de fantasmas? Visita este hotel en San Antonio, Texas. Nunca más.